Allora, buonasera a tutti quanti, siamo qui allo Zoo di Cinisello con uno dei più grandi artisti della salsa a livello mondiale, col faraone della salsa, con il maestro, io sono un pochettino emozionato, Oscar De León. Buonasera. Come vede questa data in Italia, questo concerto in Italia? No, estoy contento, feliz. Voy a poder dar un espectáculo del que la gente pueda sentirse orgulloso, lleno de mucho entusiasmo y digno para recordar el momento. Hay mucha energía, hay muy buena energía, mucho repertorio, mucha música. Per i nostri spettatori italiani che ci seguiranno poi in televisione domani, qual è il pezzo che le sta, la canzone che le sta più nel corazon? Bueno, todas las canciones van de mi corazón para el público. Ahora en la mañana, pues disfrutarán de todo ese repertorio donde va insertado todo mi amor, mi corazón, como tú dices, a nombre de mi país Venezuela. Gracias a Italia por darme albergue a mis paisanos. No quisiéramos estar en esta situación, pero la vida nos tendió una jugada y estamos en el mundo esparcidos para dar nuestro cariño, nuestro talento, nuestras ganas de trabajar. Vamos invadiendo países, pero con una forma bonita para que no se sientan comprometidos con nosotros. Muchas gracias. Y ahora paso la palabra a Ismali di La Candelosa, que es la presentatrice de esta sera di questo fantastico concerto que se farà qui a breve. Prego. Buonasera a tutti, benvenuto, bienvenido en Italia, en este gran tour que estás haciendo por toda Europa. Mi primera pregunta de hoy, aparte que soy la presentadora de la noche, la única pregunta que te voy a hacer, ¿de qué color es la vida de Oscar de León artísticamente? Bueno, es brillante, es como esa luz. Y en momentos rosadita, en momentos muy amarillita, en otro momento, pues llena de mucho brillo. Muchísimas gracias, estoy emocionada. Para mí es una emoción ver Yo a un también, ídolo, yo un también. ícono de Venezuela, que es patrimonio cultural para nosotros y para el mundo. Yo también estoy muy emocionado, estoy feliz de poder llevar esta gira como ha sucedido con un gran éxito. Y hoy en la mañana, Domani Mattina, ¿es este programa? Sí. Ok. Bueno, reciban con mucho beneplácito lo que le llevamos con amor. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a qui vuole fare le domande, chi goza Milano. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Emocionada. Aquí no te No oigo. no me escucha. Acércate, acércate para que vean. Bienvenido, le doy la Hola, ¿cómo estás? bienvenida. Muy bien, emocionadísima, sin palabras, solo la bienvenida. Un gusto enorme estar aquí. Saludos de Goza Milano y de todos de Gracias. Goza Milano. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Ecuador. Ecuador. Ecuador, No sí. puedo verte triste porque me mata. Tu carita de pena, mi Mi dulce dulce amor. amor. Gracias. ¿Cuál es tu Bienvenido. pregunta, mi amor? No, ahora estoy sin preguntas, estoy emocionada. Yo le doy la bienvenida, basta. Ok, Ok, muchas gracias, gracias. muchas gracias. Allora, se c'è qualcuno che, ecco, vieni pure qui, così fai la domanda. Hola, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Vengo en representación de lo que es Radio Quisqueya. Radio Quisqueya. Radio Quisqueya. Quisqueya, la tierra de mis amores. Para mí es un gran honor hacerle esta pregunta en sus 46 años de trayectoria. ¿Qué emoción siente usted al cantar y compartir un escenario junto a su familia, a sus hijos, que esta noche están también en este Escenario. escenario tan bello como es aquí Sol Latino? Bueno, estoy sumamente complacido y estar con todos mis muchachos, que los considero mis hijos, los de la orquesta, pues me siento, como se dice, protegido y sobre todo
bien acompañado, porque son muchos años los que estamos juntos y eso es una gran ventaja. Me siento feliz. Muchas gracias. Y para mí es un gran honor encontrar al rey de la salsa. Gracias, mi amor. Un saluto adesso a tutti quanti gli amanti della salsa in Italia, agli amici del Milano Latin Festival e agli amici dello Zoo Latino. Bueno, yo estoy siempre presto a atender el llamado de cualquier festival y es muy probable que el año entrante vengamos en verano en los festivales que quedan todavía en Europa. ¿Qualcun altro vuole fare qualche domanda? Prego. Bienvenido, Oscar, yo soy maracucho. En todo tiempo, cuando a la calle sale mi reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor qué sabroso, inmenso. Qué bello, qué bello. Bueno, en nombre del Milano Latin Festival, que es el que organiza este concierto, en el nombre de Fabio, que es el que se encarga de mantener la salsa. La salsa, visto que los géneros musicales han cambiado, ¿usted cree que lo podemos encontrar participando en la próxima edición del festival que se organiza aquí en Milano y la cultura latina que la lleva el señor Fabio? Por supuesto que sí, yo soy una persona que me preparo muy bien con mi orquesta. Es una orquesta que tiene más de 230 temas montados, que puede complacer al público con el tema que quieran. Puede haber alguno que me aparezca por ahí que no lo tenga, pero eso puede suceder, no soy infalible. Pero estoy siempre preparado, mi orquesta está siempre ready para acudir a cualquier festival. Bueno, yo te doy de nuevo la bienvenida y espero que no te ausentes tanto como lo hiciste toda esta vez en Milano, que siempre te hemos querido en Milano. No, lo que ha pasado es que, bueno, la economía aquí ha cambiado bastante. Yo estuve un poco alejado de los estudios de grabación, haciendo muchas presentaciones, pero no estaba atendiendo las redes sociales. Y hoy en día estoy en otro formato. Estamos atendiéndolas a plenitud, todas las plataformas digitales las estamos atendiendo y por ende estamos acá en Europa y ha sido un éxito la gira debido a eso mismo, que hemos estado informando lo que ha estado pasando alrededor de Oscar de León. Muchas gracias, Oscar, y hay Oscar para rato. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo? Lo van a poder ver más tarde. Okay. Maestro, gracias. Un aplauso al maestro que adesso. Gracias. ¿Qué, maestro, de parte de este chico artista? ¿Una qué? Un obsequio, pero es un regalo. Mucho gusto, ¿cómo está usted? Detalle. Un placer. Soy Giovanni Clodet, de Ecuador. Ah, Ecuador. Me gusta diseñar, dibujar a mano en camisetas. Muy bien. Sincero, y le he hecho un presente solamente para, en honor a su carrera. Hecho a mano para... ¡Ey! ¡Bravo! Bravo, 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 bravo. Bueno, coge tu micrófono que no lo hablaste al público. Díselo sí. En italiano. No. Un pequeño detalle para el maestro Oscar de León, el faraón de la salsa. De hecha mano, reconociendo la carrera musical del maestro venezolano. Gracias, muchas gracias. Una pregunta nomás. Sí, una. ¿Qué bonito recuerdo tiene de Ecuador? Bueno, tengo muchos recuerdos de Ecuador. Tengo buenos y pocos malos, pero tengo también. Y agradezco a ese país que me haya dado siempre el apoyo. Sí, que he escuchado su música. Sé que admira mucho a Julio Jaramillo. Exactamente. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Gracias por el regalo. Maestro, ¿puedo un poquito tomarme como se...? Sí. Estamos en el programa de televisión. Okay. Maestro, un minuto ancora. Abbiamo qui la mamma di uno dei più grandi ballerini di salsa del mondo, che è Fernando Sosa, che vuole salutarla e fare una foto con lei. Claro, venga, mi amor.
Venga, ¿dónde está tu hijo? Gracias. A ver. A tu hijo. Armanda. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo soy italiana y trabajo por un sitio inter que se llama salsa.it. Okay. Y quisiera saber, en tu larga carrera, ¿cuál fue el momento más emocionante, más lindo y también el más difícil? Bueno, para mí no ha habido momento difícil porque he tenido siempre ese temperamento de positivismo. Para mí no hay nada difícil. Siempre que tenga vida y salud voy a hacer las cosas con la responsabilidad que el mismo compromiso me lo imponga. Momentos bonitos, lindos y bellos los he vivido muchos acá en Europa durante 27 años que estuve viniendo en verano. Y la ida mía a Cuba fue algo impresionante que siempre voy a recordar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, sí. Gracias. Bienvenido acá a la Italia. Hola. Soy de una revista Visión Latina. Pues, Oscar, para mí el saber un poco de tu trayectoria de taxista a la dimensión latina fue una casualidad. Es como yo estoy aquí de casualidad gracias al Milano Latin Festival. ¿Qué significó ese salto? Bueno, significó que hoy en día estoy acá en Italia cumpliendo con todos ustedes en esta noche de televisión y espectáculo. La dimensión latina la formé yo, la formé en el año 72 y salió a la palestra el 15 de marzo de ese año. O sea que hubo 2 años de taxista antes de formar la Dimensión Latina. Sabemos que para ti pues es algo genial haber conocido el mundo de la música. Y para aquellas personas que tal vez no quieren aceptar las casualidades, ¿qué consejo tú les darías? Bueno, que si tienen pasión por la música, que la cultiven, que estudien mucho, que la música es cuando ella quiere, no cuando uno quiere. Tú puedes estudiar y tener talento, pero hay un momento en la vida en que te dice, entra a este reino tan hermoso que es la música. Gracias y éxitos esta noche. Gracias. Fabio. Bueno, yo quiero, más que una pregunta, yo quiero decir una cosa. En esta última década, los jóvenes, casi todos los jóvenes, escuchan reggaetón, trap, y esta música aquí, a mí no me gusta, no me encanta. Lo que quiero decir es que el Milano Latin Festival, yo particularmente, siempre será para mí una lucha para que la salsa se mantenga siempre viva. Gracias. Muchas gracias, pues, aquí estaré siempre atendiendo su llamado. Gracias a ustedes por acudir a esta ruedita de prensa bien hermosa. Y vamos a lo que vinimos, a bailar. Y esperamos que regrese en el verano. Ojalá que sí. Gracias. Gracias.